Elecciones en el Poder Judicial. Estamos con el doctor Duberlí Rodríguez. Se habla mucho de la fuerza de su candidatura. Nos trae un documento, Plan de Gobierno Poder Judicial 2017-2018. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. ¿Cómo le va? Hay un tema que tiene que ver con el Ministerio Público, que tiene que ver con el sistema de justicia, y es el asesinato de este fiscal. Claro, en primer lugar... Esto es terrible. En primer lugar, obviamente, mi profundo pesar por la muerte de un fiscal que lo conocí personalmente. ¿Lo conoció usted personalmente? En los eventos, sobre todo, de justicia intercultural, que siempre nos hemos juntado jueces y fiscales. Y obviamente esto nos pone una señal de alerta, no solamente a los fiscales, sino también a los jueces. Y también, obviamente, es una manifestación más del gran problema que tenemos en el país, que es la inseguridad ciudadana. ¿Por qué matan a este hombre, doctor? No conozco, digamos, pues todas son hipótesis. Por el momento, podría ser una cuestión de crimen organizado, o también a veces hay otras motivaciones, pero tendríamos que esperar necesariamente, digamos, las investigaciones. Circunstancia muy complicada. Esto es un fiscal, pero el Poder Judicial tiene, en muchos sectores de la población, no tiene buena imagen, como usted sabe perfectamente. Sí, lo sé. A pesar de estos riesgos, ¿usted postula para ser presidente del Poder Judicial, doctor? Cuando uno se anima a una tarea de tal envergadura, lo hace teniendo seguridad de que va a mejorar las cosas. Y eso significa tener condiciones de liderazgo para ponerse al frente de la institución y tratar de revertir esa imagen negativa que hay sobre el Poder Judicial. Ha tocado usted un tema básico, condiciones de liderazgo, factores personales. ¿Es un tema legal o es un tema personal del Poder Judicial? No, ese es un tema personal, es un tema de trayectoria. Yo, antes de ser juez, que soy juez hace 20 años, 11 años como vocal superior en Chiclayo, porque entré en esa condición el año 1996 y ya tengo 9 años en la Corte Suprema de la República, pero en mi vida he sido dirigente estudiantil, habiendo ocupado incluso el máximo cargo de presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, cargo que, por ejemplo, tuvo por primera vez Víctor Rublay de la Torre. No, obviamente, guardando la distancia, no quiero presumir de ninguna manera de vanidoso. Y, por otro lado, recuperar la democracia en el año 1980, yo fui regidor en Chiclayo y tuve un cargo que ahora ya no se menciona, síndico de rentas. Ajá. Es decir, encargado de obtener los recursos para municipalidades que eran muy pobres y donde los alcaldes y regidores no ganábamos ni un centavo, sí, no había, claro, ni siquiera las dietas, todo era ad honorem. Y ahí sí, digamos, podríamos decir que era verdad eso de que uno sirve al pueblo de todo corazón. Luego, doctor Rodríguez, usted sabe que está postulando a la cabeza de una institución desacreditada en nuestro país. Algunos dicen que es la principal reforma que se espera del actual gobierno, que por ejemplo lo ha escrito Alberto Vergara, un politólogo que más que las reformas económicas, lo que podría ser el legado de Pedro Pablo Kuczynski es cumplir con su propuesta de reforma judicial. ¿Qué garantías da usted de que si es elegido, como algunos dicen que es muy probable, el próximo jueves, usted no vaya a decepcionarnos, sino introducir reformas y una manera de gestión que esté a la altura de lo que la sociedad te espera? Bueno, yo lo tengo muy claro, es un trabajo muy fuerte, pero si uno toma la decisión de ponerse delante y de liderar, yo creo que sí voy a tener resultados. Yo no voy a ser un gobierno burocrático de estar sentado en la oficina de la presidencia. Yo me voy a trasladar de corte en corte, de las 33 cortes que tenemos, para analizar en particular cuál es el problema particular, porque cada corte también tiene sus particulares, además costa, sierra, selva. Entonces, no podemos dar una receta, por más que tengamos códigos, constitución, pero hay problemas específicos. Los problemas de Puno con minería ilegal, por ejemplo, no son iguales que los del sicariato en Chiclayo o en Trujillo. Entonces, reunido con los jueces de cada lugar, es decir, un trabajo de base, yo creo que ahí encontraremos la respuesta, porque yo tampoco soy Cristóbal Colón. Yo no voy a ir a decir, aquí está la receta que trae Duberlí Rodríguez. No, la voy a sacar de los propios jueces, que ellos se comprometan con el cambio, pero además con participación de la sociedad civil, porque no me iré a reunir solamente con los jueces, convocaré a los colegios todo de abogados. Todo eso parece magnífico, pero se podría aplicar en Suiza también o en Finlandia. En el problema de nuestro país es que hay muchas manzanas podridas en el Poder Judicial, porque hay muchos intereses que saben que el control del Poder Judicial es más importante que el control político, y que uno va a la cárcel o hace negocios y no va de acuerdo a los contactos que tenga adentro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, para hablar claro, tenemos un presidente interino del Poder Judicial que es un hombre que ha sido condenado
y que se ha beneficiado de una prescripción y cuyo presupuesto ha crecido un 440% en los últimos tiempos. Nada de eso prejuzga naturalmente sobre su inocencia. De pronto es San Francisco de Asís hecho juez en el Perú, pero hay indicios que son sumamente negativos. ¿Qué va a hacer usted, señor, para limpiar el Poder Judicial de las manzanas podridas? Usted toca uno de los ejes de mi propuesta de gestión presidencial. Tengo 6 ejes y uno de ellos es el tema de la lucha efectiva contra la corrupción en el terreno del Poder Judicial. En ese tema, yo considero que quien debe liderar la lucha contra la corrupción no es la UNMA, sin desconocer sus funciones, sus atribuciones y el papel adecuado y positivo que está haciendo la doctora Ana María Aranda, mi colega. Pero creo que el principal responsable de la lucha contra la corrupción del Poder Judicial es cada juez. Cada juez debe responder por su juzgado, porque la corrupción arranca en cada órgano jurisdiccional, juzgado, sala. Entonces, por ejemplo, el juez tiene personal de confianza. Ahí tiene que estar, por ejemplo, él absolutamente vigilante de que nadie de su despacho entre en un circuito de corrupción, porque a veces eso le llamamos corrupción hormiga, venta de información, si ya salió la sentencia, si ya se firmó, si tiene las notificaciones listas. Entonces, el juez debe responder por eso. Por otro lado, también debemos avanzar en un proyecto que salió en la época del doctor San Martín y que ha quedado, digamos, ahí en el archivo, en el Congreso de la República, es el tema de los jueces contralores. Los jueces contralores tienen que ser especialistas en derecho disciplinario, administrativo disciplinario. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos esa especialidad. Y también quiero mencionar un tema que de repente a veces pasa desapercibido. Por ejemplo, cuando ha habido un tema en Huaura de un juez que no da prisión preventiva a una banda. Pues la pregunta es, ¿qué juez? Los monos de Quepepampa. Ya, el juez. Es un juez que tiene la condición no de juez titular. Eso se llama juez supernumerario. Un juez supernumerario es un juez que es, digamos, de la calle. Es un abogado libre que los presidentes de las cortes los invitan, obviamente por una confianza que puede haber, han hecho una pequeña prueba en la Academia de la Magistratura, pero ellos no pasaron por el Consejo Nacional de la Magistratura, nunca rindieron una prueba de conocimientos, ni calificaron su currículo, ni fueron una entrevista personal, que son las condiciones mínimas para acceder a la judicatura. ¿Saben ustedes cuántos jueces supernumerarios tenemos? O sea, de esos que podríamos llamar suplentes, 797. Claro. Que hace un total del 26% de los 3.042 jueces titulares que hay en ¿Qué propongo en ese terreno? Mientras el Consejo de la Magistratura, que es el encargado de convocar los concursos para que ya no haya provisionales ni haya supernumerarios, sino hayan titulares al 100%, propongo una cosa parcial para avanzar en ese terreno, porque es imposible que de la noche a la mañana tengamos 797 jueces titulares, los que ahora son supernumerarios. Propongo, por ejemplo, que quienes ya están en el Poder Judicial, que tienen compromiso con el Poder Judicial, que se han puesto la camiseta por el Judicial, como son los secretarios de sala y los relatores de sala, ellos asuman ese papel de jueces supernumerarios. Porque cuando ellos hagan una mala gestión, no se trata de que les digan, ya te despedimos, no. Simplemente ellos pueden responder internamente ante quienes los han designado. Por ejemplo, ese es un planteamiento de manera, me parece, muy concreto que yo tengo. Correcto. Eso nos lleva a otro punto también de este tipo estructural, que es la parte económica. Tenemos huelgas que hacen los trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema es el ministro de Economía y Finanzas, doctor. En realidad, de facto, y el otro simplemente tiene que acatar. ¿Cómo resolver ese problema? Para que no haya esta dependencia que siempre hay, estas cuentas. Bueno, voy a usar una palabra que de repente puedo decir a ser hasta denigrante para el Poder Judicial. Nos reducen presupuestalmente al tema de mendigos. Ahí está. Pues. Porque cada año tenemos que estar rogando al Ministerio de Economía y Finanzas que nos dé una partida mayor a la que hemos pedido. Por ejemplo, este año hemos pedido 3.012 millones de soles, pues es el presupuesto normal para cubrir los gastos ordinarios, y nos han dado 2.056. Claro. Es decir, es el 60% de lo que necesitamos. Pues bien, ¿cuál es la propuesta en el tema presupuestal? Yo creo que eso tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial. Son tres poderes del Estado. Yo he pasado por un poder del Estado que es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo aprueba su presupuesto, el Poder Ejecutivo con mayor razón, y digo, ¿y por qué no el Poder Judicial puede aprobar? Sin hacer uso abusivo, obviamente, de esa facultad. Entonces nosotros planteamos que si el promedio de presupuesto del Poder Judicial en los últimos años ha sido el 1.6%, debemos avanzar mínimamente a un 4%. Y permítanme que yo les dé una pequeña información. En los poderes judiciales de América Latina, la mayor parte tiene un presupuesto mínimo en la Constitución. Por ejemplo, en Costa Rica es no menos del 6%, en Guatemala no menos del 2%, Honduras no menos del 3%, Nicaragua no menos del 4%, Panamá no menos del 2%, Venezuela no menos del 2% y Paraguay no menos del 3%. Y acá estamos en la cola. No tenemos ningún parámetro. Pero objetivamente estamos en la cola. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Además de las ampliaciones presupuestales que hay que pedir, por ejemplo, este año que viene, si no pedimos, si no nos dan una ampliación presupuestal, no llega usted a fin de año. No llegamos al fin de año. Entonces, claro, ¿qué planteamos? Nombrar una comisión de bueno, magistrados de la Corte Suprema y de juristas para que se haga un proyecto de ley de reforma constitucional, porque tiene que pasar por la Constitución. Pero ya sabes que el presupuesto no resuelve todos los problemas. Simplemente menciono uno que ya no hay tiempo. El Consejo Nacional de la Magistratura. Voy a leer su programa para ver qué propone, claro, porque sí, esa es la piedra de toque de la reforma. Muchas gracias, doctor. Muy bien, a ustedes. Por gracias en el programa. Tenemos que llegar hasta acá. Nos vamos a la pausa de la hora, 9:01 de la mañana. Tenemos más en Ampliación del Domingo. Volvemos enseguida. Bueno, doctor, gusto conocerlo, ¿no? Estuve antes, ¿por dónde? Porque yo siempre estoy atento a lo que pasa, claro, en la radio, y usted lo veo hace, digamos, no sé, 3 años.